बाप से आशीर्वाद मिलता है। और गुरु से हमको वरदान मिलते हैं, तो वरदान के लिए हमेशा हाँ जी कहना चाहिए। मन में ये नहीं आना चाहिए ये कैसे होगा, अभी तो है नहीं। बाबा वरदान दे रहे हैं तो जरूर एक दिन होगा, तैयारी करनी है ना उसके लिए। तो जब तो जब सतगुरु, सतगुरु का वरदान है तो बाबा पूछते हैं तो बोलो हाँ जी। ये तो आपको पता ही है कि जितनी बार हम हाँ जी कहते हैं उतनी बार बाबा भी शांति, कहते हैं। sabemos que muchas veces decimos हाँ जी Haji, बच्चे ने Baba sí, Haji Bache sí, hijo. में रहते, व्यक्त में रहते Entonces la bendición de hoy es तो फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले। permaneciendo en el estado incorporal, vuélvete aquel que da सफेद visiones. वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी भव। La bendición de hoy, que te vuelvas una personificación. शस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी भाव, इसमें Que तो लाइट। seas aquel que lleno de luz y que asumas la forma angelical y la forma incorporal. सफेद No puedo escuchar a Sister शस्त्रधारी Mojini. और सफेद Entonces, लाइट que seas aquel que aquel que usa ropas blancas con luz धारी blanca अभी y que तक तुम des la आकाश फैलाए imagen, que reflejes la imagen de un ángel abiyak. कि यह Entonces, सफेद así como el sonido वस्त्र se está धारी कौन है esparciendo en todas las direcciones, और कहाँ estas है? personas que están vestidas de blanco, ¿de dónde han venido? ऐसे अब चारों De ओर la misma forma, ahora garanticen, फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। ahora garanticen a todos la इसको visión कहा de la जाता forma है angélica. डबल सेवा का रूप, Esto se conoce como la जैसे बादल doble forma del servicio. चारों ओर Así como las nubes, como las ऐसे और nubes फरिश्ते viajan वस्त्र por todas partes de la misma forma, vuelven, háganse presentes en todas जिनमें partes con su forma angélica. फरिश्ते ही De नजर esta आए, forma, a donde sea que miren ellos, लेकिन मैंने solo vean देखा ángeles en todas partes. Sin embargo, जब शरीर से डिटैच होकर solo cuando se अंतःकरण vuelvan तथा desapegados de शरीर sus में cuerpos, चक्कर लगाने के अभ्यासी बनो, solo cuando se desapeguen de sus cuerpos मनसा प्रफुल्ल होगी, y practiquen los ejercicios con sus cuerpos internos, फिर el आत्मा estado de la mente सर्व se volverá poderosa, व सर्व poderoso. शक्तियों के Y अधिकारी के लिए। el eslogan de hoy para reclamar el derecho de todas las virtudes y todos los poderes, vuélvanse obedientes. व्यक्त में होते हुए अव्यक्त, Siendo, estando चरणों में हैं, बैठे हैं, en la forma corpórea, reflejen la forma del ángel लेकिन Abhyakt, अपने cuando sea que estén hablando, निर्मल हृदय sentándose, का caminando. चित्त का जो भल Pero como Baba भाव estaba है diciendo hoy, वो इमर्ज करो। su cuerpo interno de अब आपने की luz ही तो debería परीक्षा शुरू की, permanecer en una forma emergida para que cuando veas तो a través de tu ठीक है mente, या ऐसे बैठे हैं और ऐसा लग lo रहा que है sucede es que si pasa algo o si estás sentado de esta forma o वो haciendo आपको algo माइट लेके दे para रहा las otras almas,
como tú estás recibiendo luz y poder de Baba, que tú seas capaz de dar eso a otras almas para que la otra alma experimente no solo lo que estás compartiendo. De pronto ellos han tenido sueños en donde ellos se han visto hablando contigo. En la época, al principio, la población de Mount Abu era muy pequeña, pero había muchos Brahma Kumaris. Entonces piensen sobre ello, que aquellos eran 250, 300 en Madhuban, alrededor del lago. Entonces todos solían decir, ¿quiénes son estas personas de blanco? No había muchos turistas, no había mucha población en la montaña. Entonces solo se veían personas de ropa blanca. Entonces todos solían decir, ¿quiénes son estas personas que están en todas partes? Que están caminando alrededor del lago Naki. Entonces todos decían, ¿quiénes son ellos? Aquellos de ropa blanca en Mount Abu. Así es como Baba nos está diciendo hoy, tomen su forma angélica a todas partes, todos deberían verlos así. Entonces para ellos sus mentes deberían ser muy poderosas. Piensen en emerger la escena enfrente de ustedes por 2 minutos. Como si alguien estuviera mirando hacia arriba, en cualquier parte, deberían ver esa forma angelical en todas partes. La gran especialidad del ángel es que en cualquier momento, cuando sea que se necesite un ángel, allí está el ángel. Y lo que sea que tengan que hacer, lo hacen. Entonces, algunas veces sucede que si necesitan algo o si hay algo que tenga que llevarse a cabo importante, algún hermano aparecía de repente y preguntaba, ¿hay algún servicio que pueda ayudar? Entonces cada vez que pasaba eso yo solía sentir, yo estoy invocando o estoy creando un pensamiento para ello. Y el estado angelical aparecía para el servicio. Entonces, algunas veces es muy sutil, es muy fino, pero algunas veces en la forma física también sentimos eso. Y a veces la mente piensa, oh, este es un ángel. He tenido unas grandes experiencias con respecto a esto. Yo miro a otras partes y digo, si alguien está aquí para ayudar, si alguien aparece y dice, oh, Mohini Didi, ¿necesitas algo? ¿Puedo darte una mano? Entonces cada vez siento, ah, eso era lo que estaba pensando. Entonces mi mente siempre siente que todos nosotros somos ángeles para los otros, somos ángeles para los demás, como si fueran visibles en el cielo, ángeles en el cielo. Eso pasará en algún momento, pero ahora somos ángeles para los demás. Estamos relacionándonos a través de nuestras mentes con otras personas, y eso yo estoy recordando a Baba. Y algún alma siente el toque que justo estaba pasando, vendrán y ayudarán, darán su dedo de cooperación. Entonces, todos en sus vidas habrán experimentado esto. Como que necesitas a alguien, entonces alguien de alguna parte, algún hijo de Baba, aparece. Incluso en la parte lógica, alguien viene y te ayuda. Y cualquier ayuda que necesites en ese momento, vienen y te ayudan, dan su cooperación a ti. Pero aquí, uno se está ayudando físicamente, y lo segundo, si hay algún conflicto dentro de la mente, si uno tiene
problemas en la mente, lo que sucede, vas a recibir alguna llamada de alguien o alguien vendrá a ti. Y cualquier energía que tú tengas en ese momento, el estado de la mente, después de hablar con alguien se vuelve tan liviano. Si te estabas sintiendo pesado o pesada, tal vez hayan experimentado eso en algún momento, que sus mentes están tan pesadas. Entonces un ángel aparece o reciben una llamada de alguien. Solo hablan con ellos y después sus mentes se vuelven tan relajadas y livianas. Ese es el deber de un ángel. Y algunas veces solo necesitamos a alguien y sentimos que la oportunidad está ahí, de que yo puedo dar el conocimiento de Baba aquí, yo puedo dar la introducción de Baba aquí, es la oportunidad. Recuerdo una vez que estaba yendo a Canadá, aunque no hubiera sido tan bueno en ese tiempo, tuvimos que quedarnos en el aeropuerto por todo el día. Habían 2, 3 hermanas, una era de Pakistán, otra era de India, yo no sabía inglés tanto en ese tiempo, ellas estaban alrededor de mí. Entonces ellas me estaban preguntando, ¿qué está sucediendo? Porque no podían, ellas no sabían inglés, ¿no? Entonces no entendían los anuncios del aeropuerto. Entonces con esto nos subimos al avión, llegamos al destino, íbamos a Toronto, pero había una parada en Montreal. Tenían que ir a Toronto en la mañana siguiente. En el día, yo estaba pensando sobre los ángeles, ¿no? Pero ellas le dijeron a ella que habían escuchado lo de los ángeles, pero le dijeron a Mohinudidi que ella era como un ángel en sus vidas. Entonces esa es una experiencia que nos da Baba, de que a veces cooperamos con alguien en algún momento que ellos lo necesitan y ellos te ven como un ángel. Entonces, esta es la bendición de Baba para nosotros hoy. Y lo que siento es que Mohinudidi dice que lo que ella siente es que en este mundo, como la gente está aclamando a Dios, ¿cómo Baba responde a esos llamados? Él responde a través de nosotros. Si alguien necesita algo y ellos están clamando a Dios, necesitan entusiasmo, poder, coraje, valentía. Entonces Baba nos hace hacer eso, nos volvemos instrumentos para eso. Entonces internamente mantener ese objetivo y también la práctica que Baba nos dice es volverse desapegado de este cuerpo, desapegarse del cuerpo. Es muy fácil de hecho, pero algunas veces nos olvidamos de ello también. Entonces tenemos que prestar más atención a ello y cada vez que tenga la oportunidad, aunque sean 5 o 2 minutos durante el día, solo desapegarme del cuerpo, me sentiré muy bien al respecto. Yo amo hacer eso, siento tanta felicidad cuando hago eso y también nosotros nos merecemos eso, recordar que cualquier esfuerzo que yo esté haciendo ahora, estoy sirviendo a alguien. Mis esfuerzos están sirviendo a alguien. Tenemos esta atención, si tenemos esta atención, podemos hacer muchos más esfuerzos. Cualquier estado que experimentemos nosotros mismos, como si estuviéramos sentados en el recuerdo de Baba con tanto amor, para que las vibraciones de ese tiempo, lo que nosotros estemos irradiando a otras almas, ellos también sentirán que están conectados con Baba. Entonces traten de experimentar esto. Entonces, esto es lo que decimos que tenemos esta bendición de que estamos sirviendo cada vez. Somos instrumentos para dar poder y amor a todos.
Esto se llama dar cooperación. Entonces, rumien esta bendición y mantengan esa práctica. Tenemos un poco de tiempo, entonces practíquenla, de volverse desapegado del cuerpo. Yo soy la forma de luz. Practiquen esto ahora. Om Shanti.